Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos capítulo 5, en el versículo 12. Romanos 5, 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En esta escritura la Biblia nos muestra que... El mismo hombre, Adán y Eva, le dieron una entrada a Satanás a nuestra vida. Adán y Eva, al pecar, le dieron acceso al diablo, a la tierra, le dieron la potestad, la autoridad para que Satanás tuviera dominio sobre nosotros. ¿Y cuál es este dominio? El pecado. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, ellos se separaron de Dios, quedaron separados de Dios espiritualmente quedaron separados de Dios y Satanás tuvo autoridad sobre la raza humana, tuvo el control de esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el control de esta tierra, la autoridad de esta tierra a Adán y él al pecar se la entregó a Satanás. Y desde ese momento Satanás ha tenido una autoridad sobre el hombre. Pero ¿sabe algo? Que cuando llega Cristo Jesús, cuando viene Dios hecho hombre aquí a la tierra, Cristo Jesús viene para que no estemos bajo muerte, que es la muerte, la separación de Dios, que es la muerte, que Satanás tiene autoridad sobre nosotros, pero Él viene para traer vida, para eso se hizo hombre nuestro Dios en la persona de Cristo. Vamos a leer en, en Juan capítulo 10, en el versículo 10, dice, estas son palabras de Jesús, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino a la tierra para derrotar, para quitarle la autoridad a Satanás. Jesucristo vino a la tierra para que tengamos vida, para que nos unamos espiritualmente a Dios. Porque por el pecado de Adán todos quedamos separados de Dios. Pero a través de lo que Jesucristo hizo, cualquier persona puede volver a unirse con Dios. Y tener vida eterna. Sé que usted necesita una oración de liberación. Por eso está escuchando esta oración. Pero primero quiero hablarle la palabra. Porque la palabra le va a dar el fundamento. Para que usted viva en victoria. Si usted desconoce verdades. Usted seguirá atado. Y así podemos estar orando por usted por liberación. Y orando por usted por liberación. Y orando y orando. Pero si usted no toma estas verdades y las cree. Usted mismo. Le está dando la autoridad a Satanás. Una autoridad que él ya no tiene. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, en el verso 15. Jesús vino para darnos vida. Jesús vino para, para rescatarnos del dominio de Satanás. Y en Colosenses 2.15, dice la palabra santa de nuestro Dios, estas palabras. Colosenses 2.15, dicen. Dicen. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él derrotó a Satanás y a todo su reino. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos, él se leva, él, Jesús se levanta y vence a Satanás y a todo su reino. Los avergüenza, los desarma. En la antigüedad, cuando luchaban contra un reino, los quitaban las armas y los paseaban en la plaza para que vieran. Paseaban al rey avergonzado del pueblo que, que había sido derrotado, lo paseaban en la plaza. Así Jesucristo ya derrotó a Satanás. Y Satanás sobre los que vienen a Cristo y los que se benefician de Cristo, no tiene autoridad ni poder. Porque nos beneficiamos de lo que él hizo cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Salvador y lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Por eso siempre le decimos a las personas, acepte a Cristo como su Salvador personal. Entregue su vida a Cristo Jesús. Dele su vida a Cristo. Ponga su fe en Jesús. Porque al hacer esto, esa persona que acepta a Cristo como Salvador, viene y recibe todos los beneficios que Cristo compró. Se beneficia de todo lo que Jesucristo hizo. Jesucristo derrotó al diablo y a sus demonios. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, haz de cuenta que venimos a recibir todos esos beneficios. ¿Y qué es aceptar a Cristo? Es poner la fe en Jesús como Salvador, creer que Él es el único medio para llegar a Dios, creer que Él es el único camino para llegar al cielo, tomar por la fe sus beneficios. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros pasamos a un nivel de autoridad. Nos da Jesús autoridad. ¿Cuál autoridad? La misma autoridad que él ganó. Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y cuando le damos mucho, mucho poder y mucha potestad que en nuestra mente formamos un concepto de que los demonios y que Satanás son muy poderosos, en ese momento nosotros mismos estamos deteniendo la liberación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho temor, pensamos que Él es muy poderoso, que estamos indefensos, que no podemos hacer nada, que no, que no se puede hacer nada. Y no es así. Jesús ya nos dio la autoridad a nosotros. Efesios capítulo 2, verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Estos versículos significan que así como Dios resucitó a Cristo entre los muertos y se le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre, así nosotros tenemos esa misma autoridad. Se nos colocó en una posición de autoridad. Tenemos autoridad contra el diablo, tenemos autoridad contra las enfermedades, tenemos autoridad contra las cosas que vienen a nuestra vida. Tenemos autoridad para reprender la enfermedad, tenemos autoridad para quebrantar las maldiciones. Tenemos autoridad, la tenemos nosotros. Jesús ya venció al diablo y nos dio el poder para cuando Él venga a nuestra vida a tener hechicerías, a traer enfermedad, a traer muerte, nosotros lo reprendemos, nosotros tomamos autoridad y lo hacemos. Pero si nosotros creemos que Él es muy poderoso, que no podemos hacer nada, que necesitamos a alguien que ore poderosamente por nosotros porque nosotros no podemos, nosotros mismos con esas actitudes estamos haciendo que Satanás, que ya no tiene poder, nosotros mismos le damos el poder. Pero Él está vencido. Y tenemos la autoridad para ordenarle a Él y a todo su reino que deje nuestras vidas, que deje nuestro cuerpo, que deje nuestras finanzas. Y Él va a obedecer porque nos ha, dado, nos ha sido dada autoridad. Pero si nosotros creemos que solamente los pastores, los predicadores, los ministros tienen el poder, nosotros viviremos cautivos. Porque Él lo dio a todos, a todo aquel que cree. Y usted puede tomar esa autoridad y empezar a reprender, comenzar a destruir, a deshacer brujerías. En el nombre de Jesús. Porque un día no va a estar el ministro. No va a estar el predicador. No voy a estar yo para orar por usted. ¿Y qué va a hacer? Usted tiene que levantarse. Usted tiene la autoridad. Es para todos. Para todos el poder. Él lo dio para todos. Vamos a leer Marcos capítulo 16, verso 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si yo creo en Jesucristo, si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, si yo creo que Jesucristo es mi Salvador, estas señales me van a seguir. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Es, es una señal que me va a seguir a mí como creyente. Si yo creo en Jesús, si yo creo que Jesucristo es el Salvador, que Él es el perdonador, que Él es el único Dios y el único Señor, si yo lo creo, esta señal me va a seguir a mí. Echar fuera demonios, hablar lenguas. No dice solamente para los pastores ni para los ministros, para todo aquel que cree en Jesús como Salvador. Pero como yo le decía, si usted cree que el diablo es muy poderoso, que está indefenso contra las hechicerías, contra las brujerías, que no puede hacer nada, usted quedará cautivo. Es como la persona que tiene en, en, enterrado en su terreno un millón de pesos y muere de pobreza porque no sabía que tenía ese dinero ahí enterrado. Así los cristianos viven con una ignorancia de la palabra, creen que no tienen poder, que no tienen autoridad, que están, des, que están destinados a fracasar. Cuando ya tienen la victoria, ya tienen el poder. Aleluya. Ya tienen el poder, la autoridad, pero no la ejercen, porque no saben que la tienen, porque creen que el diablo es muy poderoso. Pero el diablo fue derrotado. El diablo fue derrotado. Las enfermedades fueron derrotadas. Jesús ya hizo una obra perfecta. Y lo primero que tengo que hacer yo para beneficiarme de esta obra es aceptar a Jesús como Salvador, creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cuando yo hago esto. Vengo a estas, a estas bendiciones a mi vida. Vamos a leer Santiago capítulo 4. Y con esto voy a terminar y voy a hacer la oración de liberación. Santiago capítulo 4, en el versículo 7. Este es un punto importante también. Santiago 4, 7. Porque muchas personas oramos: Señor, libérame. Señor, quítame las brujerías, Señor. Dios, Quítame las brujerías, Señor. Y en Santiago vamos a leer qué es lo que debemos hacer. Santiago 4.7 dice, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No le toca a Dios resistir al diablo, me toca a mí. ¿Qué es resistir al diablo? Creer la palabra de Dios y empezar a ejercer mi autoridad. Y decir, no, Satanás, yo no estoy enfermo, yo estoy sano. No, Satanás, toda hechicería, toda brujería que me la hacen, yo la reprendo y la destruyo en el nombre de Jesús. Eso es resistir al diablo, pero no le toca a Dios hacerlo, me toca a mí, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad orar, reprender, deshacer hechicerías, deshacer brujerías como hijo de Dios. Yo tengo la autoridad para hacerlo y lo debo hacer. Dios no lo va a hacer por mí. Él ya venció al diablo, Él ya venció la enfermedad. Ahora me toca a mí creer y ejercer mi autoridad. Ahora me toca a mí creer. Y tomar responsabilidad de lo que me toca y hacerlo. Mucha gente dice, hermano, es que yo oro y oro para ser libre y no soy libre. A lo mejor puede ser porque solamente dicen, Señor, libérame. Pero no toman la autoridad, dicen, en el nombre de Jesús, reprendo hechicerías, reprendo brujerías, deshago obras satánicas. No toman esa autoridad, no toman esa esa, esa potestad que ya se les fue dada. Y Dios nos ha dicho que nosotros somos los que la ejercemos, que nosotros somos los que resistimos al diablo, no Él. Él ya hizo todo, Él ya envió a Cristo para salvarnos. Cristo ya derrotó al diablo, ahora nos toca a nosotros tomar la autoridad y ejercerla. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Tenemos que cambiar nuestro concepto de Satanás, dejar de ver a Satanás como un poderosísimo y empezarlo a ver como, como el espíritu derrotado que es Él. Porque Él está derrotado. Y tenemos la autoridad. Si Él viene a atormentarnos, tenemos la autoridad para reprenderlo. Y el objetivo mío no es que usted dependa de mí. No es que usted dependa de mí, de mis oraciones. El objetivo mío es que usted se levante y crea la palabra. Y usted viva en victoria también. Un día yo no voy a poder contestarle. Un día yo no voy a poder estar aquí orando por usted. Pero ya le estoy enseñando cómo le puede hacer. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este momento, en el nombre de Jesús, por la vida de esta persona, Señor. Que está pidiendo oración de liberación, Padre. Señor, hemos hablado tu palabra, le hemos explicado, Señor, que Él tiene la autoridad, Señor, que esta persona tiene la autoridad, Señor, para reprender, para destruir las hechicerías y las brujerías. En este momento, Señor, todo altar y todo entierro, Señor, que tengan a nombre de esta persona, Señor, yo lo quemo y lo destruyo. Nos diste tú el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo. Fotos que tengan de esta persona, las quemo, las destruyo, las cancelo, las dejo sin poder en el nombre de Jesucristo. Muñecos, velas, todo lo que tengan en el altar, prendas de vestir las quemo, las destruyo y las dejo sin poder en el nombre de Jesucristo. Toda prenda de vestir la quemo y la destruyo. Y la dejo sin poder en el nombre de Jesucristo. Velas, las apago y las destruyo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Las velas, los muñecos, las prendas, las fotos sean quemadas. Ya sea que están en un altar o que están enterradas o que están en un cementerio. Las quemo. Las destruyo. Las dejo sin poder. Todos esos portales que han abierto los brujos en contra de esta persona. Sean quemados. Sean destruidos. Queden sin poder en el nombre de Jesús. Todo lo que hay en el altar lo quemo. Lo destruyo. Lo dejo sin poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Excremento, monedas, billetes. Tierra de cementerio. Aleluya. Todo instrumento que usen para traer miseria y pobreza. Animales muertos, carne podrida, sal, pimienta. Todo lo que tengan en el altar. Flores, frutas, ofrendas. Todo lo que está en el altar o enterrado a nombre de Él. Se quema y se destruye en el nombre de Jesús. Queda sin poder en el nombre de Jesús. Todo altar y todo entierro lo desautorizo y lo desactivo. Lo dejo sin poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo altar y todo entierro a nombre de esta persona queda sin poder. En el nombre de Jesucristo. Se quema y se corta y se destruye ahora. En el nombre de Jesús. Maldiciones que han hecho a nombre de Él se queman, se destruyen, se desautorizan. Quedan sin poder en el nombre de Jesucristo. Toda maldición la quemo, la destruyo, la desautorizo. Conjuros, rezos, invocaciones, todo lo que han dicho en contra de Él se quema ahora y se destruye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queda sin poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Queda sin poder. Queda desautorizado. En el nombre de Jesucristo. Queda sin poder y queda desautorizado. Todo se quema. Se destruye. Se desautoriza en el nombre de Jesús. Lo quemo, lo destruyo y lo desautorizo. Altares y entierros. Los dejo sin poder en el nombre de Jesús. Altares y entierros los quemo. Los destruyo. Los dejo sin poder. Maldiciones las quemo. Conjuros los deshago y los destruyo en el nombre de Jesús. Todo se quema ahora. Todo lo que en el mundo espiritual trae maldición se quema y se cancela y se destruye ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se quema y se destruye ahora. En el nombre de Jesucristo. Todo lo quemo, lo destruyo, lo cancelo, lo desautorizo y lo dejo sin poder. Todas las estatuas, estampas, esculturas e imágenes de santos, de ídolos, de personajes muertos, todas las imágenes de demonios que están en el altar, se queman, se destruyen, se desautorizan, quedan sin poder en el nombre de Jesús. Desautorizados en el nombre de Jesús. Se queman en el nombre de Jesús, se destruyen en el nombre de Jesús. Se deshacen en el nombre de Jesús. Se queman ahora. Toda escultura, toda estatua, toda imagen, todo lo que tengan ahí en el altar se lo quemo y se lo destruyo a la persona que lo haya hecho ese altar. Ese entierro se quema. Se destruye en el nombre de Jesús. Queda sin poder. Queda desautorizado en el nombre de Jesús. No tiene poder ni autoridad. En el nombre de Jesús toda hechicería rota, toda brujería rota ahora. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir ahí donde usted se encuentra que comience a respirar profundo. Inhala aire con la nariz y lo saca con la boca. Inhala aire con la nariz y lo saca con la boca mientras yo continúo orando. Usted haga ese ejercicio para que quede completamente liberado. Todo espíritu inmundo lo ato, lo encadeno y lo envío al abismo ahora. Fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Se van ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Todo espíritu inmundo de brujería, hechicería, sale por la boca. Fuera. Continúe respirando. Lo ato, lo encadeno y lo envío al abismo, fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Se van ahora todos los espíritus inmundos de hechicería, de brujería, fuera. Los arranco de la raíz. Los desprendo ahora, los ato, los encadeno y los envío al abismo, fuera. Se van en el nombre de Jesucristo. Los arranco de la raíz, fuera. Toda brujería, toda hechicería se va ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús recibe la gloria, Señor. Amén y amén.